regiones de la región sur del Ecuador. Entonces acá los compañeros campesinos han puesto sus cuerpos, sus vidas para la defensa de estos páramos. Por eso, carajo, les tenemos una gratitud enorme. Un abrazo fuerte, un abrazo fuerte. Que una delegación del colectivo del agua de Loja y del colectivo del agua de Gualel se encuentra ahorita en el municipio, porque el municipio está por firmar un PDOT, un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que lamentablemente está burlando la resolución de Loja Libre de Minería Metálica. El día 3 de mayo lamentablemente van a involucrar en estos juicios ignominiosos contra los campesinos defensores del agua a 10 compañeros más, a 10 campesinos que por defender el agua se les va a iniciar un juicio de ignominia, un juicio de burla, diríamos, los más mínimos derechos humanos, porque implica para los campesinos que viven en Gualel tener que venir acá todos los viernes, tener que dejar con vaqueros el cuidado de sus vaquitas, tener que esforzarse de una manera enorme. Entonces ahora no van a ser 4 los de Gualel, van a ser 14 los de Gualel. Entonces nuevamente un fuerte abrazo y un fuerte aplauso de solidaridad a esos defensores de Gualel. El 3 de mayo es la audiencia y el 3 de mayo entonces tendremos que convocar masivamente a la población de Loja para evitar que a los compañeros, a los 10 y a los compañeros 4, se les quiera meter presos. Solo la presión social permitirá defender efectivamente a nuestros defensores del agua. Y aquí tenemos que fortalecer la organización social. Esta lucha es a mediano o largo plazo. Las empresas no van a salir tan fácilmente. La lucha es compleja, ¿sí? Y solamente como pasó en Bucaramanga, en Colombia, como pasó en Ibagué, Colombia, como ha pasado en Cajamarca, Perú, la movilización social en la ciudad es la que ha permitido parar a estas empresas mineras. Entonces en Cajamarca, Conga no va. En Bucaramanga, la empresa Ashanti Gold no va. En Cajamarca, Colombia, Ashanti Gold no va, gracias a la movilización urbana. Solo la movilización urbana va a permitir que los páramos que abastecen de agua, ahora más en esta época de crisis, en esta época de donde se ha cortado el servicio de agua potable, nos damos cuenta de la importancia crucial de estas aguas que nacen en los páramos. Por eso la idea es, hacia agosto, proyectar una marcha masiva en Loja. Andrés Durazno fue asesinado también en Río Blanco. Andrés Durazno, un don Andrés, como le conoce, él y Ochoa y los campesinos de Río Blanco, ha defendido las fuentes de agua de Gualela, de Río Blanco. Han logrado en Río Blanco parar la empresa Unifil, que es una empresa china que está operando allá. Ya no opera Unifil allá, están suspendidas sus actividades y ahora Andrés Durazno ha sido asesinado. Un abrazo de solidaridad, un aplauso de solidaridad con Andrés Durazno y la gente de Río Río Blanco, perdón. Andrés Durazno vive. Vive. Andrés Durazno vive. Vive. Andrés Durazno vive. Viva. Viva los defensores del agua. ¡Que viva! ¡Viva Fierro Urco! ¡Viva! ¡Viva! También decir que Manuel Angamarca también enfrenta un juicio en su contra. El 5 de mayo para 10 de la mañana va a haber una audiencia. Ojalá podamos estar acompañándole a Manuel. Un aplauso para también el compañero Manuel Angamarca, que es otro de los compañeros que está criminalizado. Fierro Urco no se toca, Gualel no se rinde. Fierro Urco no se toca, Gualel no se rinde. Fierro Urco no se toca, no se rinde. Fierro Urco no se toca. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva!